Un, dos, tres y... Yo te voy a enseñar las 10 canciones que todo novato se debe aprender. Hoy te voy a enseñar los 10 temazos saber tocar. Namaste, guitarristas. Me llamo Juan Solcina. Ella es mi guitarra Carabanchel y te queremos dar la bienvenida a Karma Guitar. Noites, guitarristas, ¿qué tal andamos? Espero realmente que vuestro día marche viento en popa toda vela y cargadito de cosas ricas y sabrosas, bien chéveres, bien bacanas. Bueno, estoy tan contento porque hoy tenemos un pedazo de tutorial. Un tutorial que debería de ayudar a todos los principiantes a mejorar y a crecer muchísimo, porque os voy a dar un repertorio de 10 canciones en español que todo guitarrista principiante debería de saber tocar. Ya haremos otro con canciones en inglés. Pero bueno, voy a tocar fragmentos de canciones que realmente, como van a ser canciones con 2, 3, 4 y al final vamos a tocar una con 5 acordes, pues bueno, van a ser progresiones de acordes, van a ser secuencias de acordes que siempre se van a repetir. Entonces yo os voy a dejar los tutoriales de las canciones abajo en la descripción del vídeo, pero deciros que prácticamente con lo que voy a tocar ahora vais a poder practicar y aprender las canciones, porque son canciones que son casi todo el rato igual. Antes de comenzar, es muy importante que mande un tsunami de buen karma a nuestros nuevos colaboradores de las tiendas de instrumentos musicales y Gitana de España y Portugal. Gitana.es. Hace muy poquito subí un vídeo donde os explicaba cómo les encontré y por qué decidí gastarme casi 3.000 euros en su tienda. Pues precisamente porque tienen los mejores precios y el mejor trato. Os dejo la tarjetita, el link para que podáis visitar igitana.es justo abajo en la descripción del vídeo. Como siempre, vamos de más fácil a más difícil. Comenzamos con una canción de 2 acordes que además, fijaros, acorde de La menor, ¿de acuerdo? Asequible para todo el mundo. Pues ahora el único acorde que vamos a usar va a ser Mi, ¿vale? Entonces Mi, La menor. Mi, La menor. Ese va a ser todo el rato el cambio. Prácticamente toda la canción. Y el ritmo, trumpa, trum, trumpa, trumpa, trum, trumpa. ¿Vale? Pues La menor, Mi. La menor, Mi. Esta mujer me está matando. Espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Bueno, podríamos seguir así toda la canción. Hay corazón espinado. Me viene un poco alto de tono esto, pero bueno, ya sabéis, en este tutorial no me tengáis en cuenta cómo canto las canciones, ya que lo que estoy priorizando es que las tengáis con acordes sencillos, en tonalidades sencillas. Segunda canción, 2 acordes, prácticamente igual de fácil o más fácil inclusive. Amor de primavera de Tanguito, todo un clásico. Fijaros, este es el acorde de Do. Pues si le quitamos este dedito, el dedo 1, tenemos el acorde de Do más 7. El nombre no importa, ¿vale? Pero ahí lo tenemos, con ese sonido. Do sin el dedo 1. Bien, entonces el ritmo, fijaros que va a ser. ¿Vale? Tu, ta, 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 ta. Tu, ta, 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 ta. Do más 7.
Max 7. ¿Y cómo se come esto? Pues fijaros, solo tenéis que mover estos dos dedos, aquí una cuerda más abajo, la cuarta y la tercera, y vamos a pulsar con el dedo 1 en la cuerda 2, primer traste, y tocamos desde la cuarta, si podemos, ¿vale? Un amor de primavera. Toda la canción igual. Vale, vamos a continuar. Continuamos ya con canciones con tres acordes. Y vamos a tocar la canción, la primera canción que yo me aprendí, que fue La Bamba. Ya sabéis que cuando aprendéis La Bamba, aprendéis La Bamba, Twist and Shout y un montón de otras canciones que usan la misma progresión de acordes. Vamos a aprenderla con La, Re, Mi. Fijaros que de esta manera ya hemos aprendido La menor, Do y Mi, con las dos canciones anteriores, ¿vale? Bueno, incluso el Fa Max 7. Pero ahora ya estamos con La, Re, Mi. Estamos tocando todo canciones sin cejillas, sin acordes muy complejos. Ya sabéis que ahora es importante que toquéis un poco más lento para que el cambio pues vaya más o menos a tempo, que ahora lo que más cuesta es hacer el cambio, ya lo sé. Pero bueno, La Bamba, me dejo de chácharas. Os voy a cantar el ritmo, fijaros. La, la, re, 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 mi, 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 la, la, re, 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 mi, 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 mi. Esta fue la primera canción que yo me aprendí. Entonces, si yo voy tocando más rápido... Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Bueno, en fin, la me pilla bastante alto de tono, pero habéis visto La, Re y Mi. Y un truco, cuando estéis en de La, Re, fijaros qué fácil, este es el movimiento que hago y luego coloco el dedo. Y luego de Re a Mi, fijaros que si suelto estos dos dedos, uso la cuerda como un carril de tren, me voy al primer traste y ya coloco estos aquí, ¿vale? Y bueno, podríamos tocar también... La, la, re, 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 mi, 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 re, re. Me voy a inventar la letra del Twist and Shout, que no me acuerdo. No me sé la letra de Twist and Shout, pero yo me la invento. Lo importante es la guitarra. Qué improvisación más mala, ¿eh? Hoy no estoy muy poeta yo. Pero bueno, ya habéis visto la, la, re, 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 mi, 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 mi. O podemos hacer también la, la, re, 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 mi, 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 re, re, la, la, re, 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 mi, 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 re, re. Sobra decir y destacar la importancia de que cantéis los ritmos. Si no cantáis los ritmos, si sois incapaces de reproducir un ritmo en vuestra mente o cantándolo, es imposible que lo traduzcáis a la guitarra, es mucho más difícil. Otra canción que podemos tocar con los acordes de La, Re y Mi sería El Rey, de José Alfredo Jiménez, el gran José Alfredo Jiménez. Y esta canción es perfecta porque os enseña dos ritmos distintos. Empezaríamos con un ritmo de ranchera tranquilillo. Fijaros que aquí la dinámica de la mano ya es usar este movimiento con las cuerdas, ¿de acuerdo? Siempre recomiendo pulgar para sexta y quinta, dedo 1 para la cuarta, dedo 2 para la tercera, dedo 3 para la segunda y dedo 4 para la primera. Entonces, quinta chan, sexta chan, ¿vale? ¿Habéis visto? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que me muera sé que tendrás que rodar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a que... Y a dar, ahora cuando digamos dar, vamos a comenzar con el típico ritmo de corrido ya. Vale, aceleramos y hacemos quinta, chan, chan, sexta, chan, chan, puro vals.
res. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo... Bueno, es que cantaría toda la canción, me encanta. Entonces, pero bueno, lo dejamos aquí porque tenemos que continuar. También tendríamos allá en el rancho grande, que creo que tiene solo dos acordes, pero bueno, vamos a continuar. Otra canción que podríamos tocar con tres acordes. Bella Ciao. Fijaros que usaremos la menor, mi, que esto ya lo conocemos, pero vamos a añadir un re menor, ¿vale? Y vamos a seguir con la misma dinámica de la mano rítmica. Fijaros. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y no me acuerdo qué pasó. No lo he podido evitar. Bueno, ¿qué tenemos más? Pues ya pasamos a canciones. Bueno, cumpleaños feliz sería una típica canción, además de las más sencillas, con la, re y mi. ¿De acuerdo? Podemos tocar con... La, 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 mi. Mi, 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 la. La, 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 re, re. Re, re, la, la, mi, la. Ahí lo tenéis. Cumpleaños. Bueno, en fin, os voy a ahorrar el mal trago de tener que escucharme cantar cumpleaños feliz. A mí siempre me ha gustado tocarlo en plan rockero. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bueno, seguimos, me dejo de chuflas. Canciones con tres acordes, pues creo que nos queda por aquí el Rey León. He puesto el Rey León porque realmente es sencilla. Aquí ya pasamos al acorde de Sol, Re y Do, ¿vale? Vamos a usar, creo que estos acordes. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, más fuerte tan veloz. Soy el felino más voraz y así será mi voz. Pues hasta un gato suena más feroz. Oh, yo voy a ser Rey León. Bueno, en fin, ritmo. Aquí lo que estoy haciendo es darle primero a la tónica. La tónica suele ser siempre la nota, la cuerda más grave que tocamos. Ya sabéis que hay acordes como el do, la o el re, donde no tocamos, no tenemos que tocar la sexta. O por lo menos tenemos que intentarlo, ¿vale? No os obsesionéis con eso al principio. Primero está tocar las canciones y luego las vamos perfeccionando poco a poco, ¿vale? Pero no os obsesionéis que tiene que sonar perfecto desde primera hora, que es un fallo que cometéis muchos, os puedo asegurar, demasiados, ¿vale? Vamos a continuar. Canciones ya con cuatro acordes. Pues a ver, tengo aquí, por ejemplo, un Siguiendo a la Luna de los Fabulosos Cadillacs. Siguiendo a la luna no llegaré lejos. Aquí tenemos un ritmo de reggae. Tan lejos como se pueda llegar. No sé que tu mirada me sea imposible. Tan solo es la forma como camina. ¿Habéis visto mi menor do? Bueno, mi menor re. Luego un do y luego un sol, ¿vale? Los cuatro acordes que vamos a utilizar. Esta canción tiene algún pequeño cambio, pero os dejo abajo el tutorial. Continuamos, canciones con cuatro acordes. No dudaría de Antonio Flores, que ya sabéis que esto es una adaptación para novatos. Os dejo abajo el tutorial también. Ritmo de pop, ¿vale? El tin, 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 tum, 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 ¿vale? Aquello que vi, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír.
Vale, facilita, facilita. Y vamos a tocar ahora una romanticona así para enamorar a cualquiera. Mi historia entre tus dedos de Gianluca. A ver, un clasicazo. Vamos a tocar, realmente esta canción es con el acorde de re menor séptima, que es este, ¿de acuerdo? Fijaros bien, ¿qué hacemos aquí? Tocamos en la primera y segunda en el primer traste y tercera en el segundo traste, y tocamos desde la cuarta. ¿Qué no sale este acorde? Pues podemos tocar con un re menor que es más asequible, ¿vale? Sol. Do max 7, ¿os acordáis antes de la de tanguito, de la de amor de primavera? Pues... y fa max 7. Bueno, habéis visto ya el ritmo, tum, ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Tema bonito y facilito. A ver, continuamos, ya nos quedan bien pocas. Añadimos a la lista, bueno, podríamos tocar la de la Puerta de Alcalá. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida. Por supuesto, ya para acabar, vamos a acabar con dos temas muy clásicos. Cadillac Solitario, que lo podemos tocar con sol. Si lo hacemos con ritmo, así en plan muy fácil. Siempre quise ir a L.A. Dejar un día esta ciudad. Cruzar el mar. Una canción que no puede faltar sería Flaca del gran Andrés Calamaro, además con un ritmo de pop rock, que es todo, bueno, de rock pop, perdón, todo para abajo, y fijaros que serían 7 rasgadas hacia abajo en cada acorde. Sol, si séptima, mi menor, do, sol, re, do, sol. Esto, por supuesto, si damos 8 rasgadas en vez de 7, nos va a ser, va a sonar mejor, ¿vale? Con 7 es que es más sencillo y podéis ir tocando, que es lo importante. Y llegamos al final, nos queda una canción, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues os adelanto que es una de mis canciones favoritas, es una canción que le tengo mucho cariño y que me gusta mucho tocar. Es por ello que me voy a despedir tocando esa canción. No sin antes. Recordando que tenéis disponible mi curso de guitarra para novatos por si queréis aprender con una verdadera base de aprendizaje, una base desde donde poder crecer con la guitarra, porque os ponéis a mirar tutoriales, que si me aprendo esta, que si me aprenda lo otro, que si pongo el dedo así, que si lo pongo asá, y os montáis unos líos que no veas. Así es que si te interesa mi curso de guitarra para novatos, te dejo abajo en la descripción el link de información. Me puedes escribir a karmaguitarra@gmail.com. También mando un saludo enorme para nuestros colaboradores de iGitana.es. Os dejo justo abajo en la descripción también el link a su tienda. Y ya me despido con un pedazo de anuncio. Y es que el próximo sábado estrenamos por fin ese pedazo de cover de la canción Latinoamérica que llevo produciendo desde hace mucho tiempo y en la que participan más de 20 músicos de todo el mundo. Es un canto que hemos hecho contra el racismo, contra la xenofobia, contra el odio hacia los demás. Os pido por favor que lo veáis para apoyarlo y que tenga buena difusión. Os puedo asegurar que me he dejado el alma durante los últimos meses con este cover. Espero que os guste. El sábado, no te lo pierdas. Y ahora ya sí, me despido con La Senda del Tiempo. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual
color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto de repente entre una gran confusión y esta gran melancolía está acabando ya conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche ya han perdido su esplendor. Invocando a los gigantes de hormigón, el oxígeno se transforma en ceniza. Los satélites han enjaulado al sol.